aventura en El Salvador y me van a escuchar así con la voz en off durante este video porque el que yo creí que les grabé en las termas nunca se grabó, así que ahora me doy cuenta que eso nunca existió y les voy a contar de esta manera todo lo que vivimos. Como pueden ver, esta es la entrada a las termas, hay un rótulo que cuenta los beneficios de las aguas con azufre. Para los que no saben, estas aguas provienen del volcán, por eso son las temperaturas que tienen y también por eso tienen azufre, porque es agua volcánica. Y también hay un rótulo con las temperaturas, así pueden saber a cuál van. Hay algunas que se puede soportar muy bien y otras que no. La primera que van a ver ahora fue espectacular y nos encantó así. No, que no podemos, no, bro, yo sí. Recién me la mandé mal. Boludo, que la fiesta aquí es sencilla, boludo. No, que es más de verdad. Es un aparato. Es un aparato. Sí. Sí, yo lo tenía, sin soldado. Bueno. Ay, qué olor que tiene a azufre, mira. Dame la mano, si no. Vamos a seguir metiendo tranquilo. Piscina mágica, pues si yo quiero al 37 y le quiero venir. Esa, yo también, pero. Piscina mágica techada es de 36. $73. $73 y como son extranjeros, $79. Esta que están viendo ahora, que es la de arriba, es la más caliente. Ninguno de nosotros aguantó meterse, yo solo puse el pie y sentía que me iba ahí a hervir en ese momento. Y como pueden ver, las piscinas están escalonadas, entonces la de más arriba es la más caliente y la que le sigue va bajando un poco la temperatura y así sucesivamente hasta estas que ven acá abajo, que ya estaban mucho más soportables. Y definitivamente la del medio es la que más disfrutamos porque era una temperatura súper agradable. Ahí está Batici. ¿Cómo está el clima? Feliz con su flotador. Si tienen niños, lleven el flotador y a disfrutar. ¿Y qué están haciendo? Boludece. Estamos disfrutando, ¿eh? Muy bien. Hay que filmar todo el lugar, mirá. Mirá qué buena imagen. Los rayos del sol que te alumbran, a ver. A ver si llegan a alumbrarte a vos. Sí, mira, ¡ay! Hay unos metritos nomás. Muy bien, mira el hijo de Courtois. Lo único que tengo para marcar como no tan bueno, pero no algo malo, sino no tan bueno, es que no había un lugar a donde ir a buscar información y no había nadie que se acercara a explicarte cuando ingresabas. Las actividades que había disponibles, los precios del spa, a dónde se podía ir a ver los termales que están al principio, por ejemplo, que se ve todo el humo cuando pasamos con el carro, ahí obviamente no se puede nadar, pero nos enteramos después de que hay como una visita guiada para poder recorrer ese sector. Bueno, eso no nos enteramos hasta que ya nos habíamos ido, porque esto que les digo es que nadie se acercó a explicarnos, y tampoco había un lugar que dijera información o algo. Y por lo que vi en internet, en los comentarios y opiniones, que también hay mucha gente que lo visitó y dejó la opinión, es que el servicio del restaurante no es tan rápido. Sí, es rico, pero no es tan rápido. Sin mentirles, lo que comimos nosotros demoró una hora en llegar, o un poquito más, y era un día de semana, no había tanta gente, entonces quizá encima cuando es fin de semana que está bien lleno, el servicio puede demorarse aún más. Y es lo único para recalcar, que no había una información de fácil acceso, pero el lugar está hermoso, se ve que está bien cuidado. Había muchos sectores donde se veía material a los costados, como que están constantemente haciendo reparaciones y arreglos. Así que es todo lindo, la experiencia, relajación, disfrutar de la naturaleza. Es un 10. No sé cómo no vinimos antes a conocer las termas hace
7 años que vivimos en El Salvador y no habíamos venido nunca. Sí, sí. A la una. Dale. A las dos. Y a las tres. Pero escuchá, ¿para qué te saliste de la posición de bomba? Vos te tenés que quedar en bomba. Mirá, mirá, te voy a mostrar, mirá cómo me tiro yo, mirá. Mirá cómo me agarro así, a la una. Para acá no, acá no. ¿Para allá? Sí. Mirá, mirá aquí, sí. A la una, a las dos y a las tres. ¿Viste cómo te quedó? A la mierda la costilla. A la una. Allá. Quedate agarrado. Quedate así vos, por más alto que vayas. No te quedes así. No te ahí, dale. A la una. Quedate agarrado. Y a las tres. ¿Por qué se suelta, Nabo? Porque es un boludo. Naboletti. El otro te falta. No. Porque él se está sentando caballito, parado. Ah, ¿no quiere estar a caballito? No, yo quiero que esté parado. Bueno. A caballito, bueno, dale, poné otro pie. Pará. Yo te voy a tirar. Para adelante, No, pero mejor si se para. Ah, bueno, por eso. Escuchá, parate los hombros, vení. Vení, sentate atrás. No te vas a caer si está papá, boludo. ¡Boludo! Lo vas a ahogar ahora. Ah, se va a morir. Poné los pies acá. Un pie acá. Pero te vas a tirar de bomba igual, vení, dale. Ya te tomé. Dale. Ahí, ahí, dale. Dale, parate. ¿Qué va a ser de bomba? Dale. Bueno, no quiere, mira. Que no. Bueno, entonces anda a buscar el flotador y no rompa el huevo un rato. No, que se viene en serio a buscar el flotador. Nada. ¿Le mataste a Farrota cuando te tiras de bomba? Fer, acá hay un coso que te podés sentar, una piedra gigante. No, yo te voy a tirar y te voy a agarrar una. ¿Bomba o te tiras de acá arriba? ¿Te tiras de acá arriba? Ahí. No, bueno, pará. Mirá, parate, dale. Parate ahí. A ver hasta dónde te llega ahí el agua. Está. Cuidado con los pies. Para, agarrame fuerte. Luca, dale. Que venga. ¡Ah, la una! Pará. Ahí. Te vas a tirar para adelante, ¿eh? ¿Estás filmando? ¡A la una! Ahí lo tiro. ¡A las dos! ¡Y a las tres! Pero vos te tienes que saltar y pasar por arriba, boludo. Como liberen a Willy, hijo. Lo que pasa es que me podemos mostrar porque aquí. ¿Tú sabes flotar? ¿No le enseñan a flotar? Es lo que la supervivencia es lo que dijo que le falta. Ah, está como yo, no lo va a aprender nunca. ¿Qué te pasa? Acá te puedes sentar más. Algo en el ojo, amor, te está diciendo. ¿Y? ¿Eso es lo más alto? ¿Estás parado? Ah, por eso, si te parás, ¿a dónde quedás? Mirá, re loco. ¿Ese contra el agua? Me tiro bomba. A ver. Sí, o sea, no le pasa nada si se moja, pero no lo voy a poder cargar. Ahora vas a estar. A buscar el cosmé. ¿Te pongo ketchup, papito? Acá te voy a poner para que vos la mojes. Thank you.